From among the five gifted nominees tonight, the winner could be, for the first time, a woman. Or it could be, also for the first time, an African American. Or it could be one of the three directors who brought their own scripts to life on the screen. And the winner is... Bienvenidos a Cine Aparte. Hoy quiero platicar con ustedes un tema que ha surgido en redes sociales y en algunas publicaciones en línea de cine. A partir de que el pasado 15 de enero se hicieron públicas las nominaciones para los premios de la Academia de Cine en Estados Unidos, para los premios Oscars. Y que tiene que ver no tanto con las películas, sino con lo que los acusadores llaman la falta de diversidad o la falta de representatividad en los nominados. Es decir, la falta de mujeres con relación a hombres, la falta de personas de color con relación a blancos. Voy a limitar mi comentario al tema de las mujeres para que no sea interminable y porque creo que el hecho de ser mujer, bueno, me da un punto de vista un poquito más cercano al asunto. Lo he dicho en otras ocasiones y les comparto aquí abajito un link que es un texto que publiqué en Letras Libres con relación a las mujeres y la representatividad en el arte y que se resume en lo siguiente. Creo que los criterios de corrección política, que son los que se están esgrimiendo en este caso en los Óscares, no deben de aplicarse a la apreciación del arte. Y hago énfasis en la palabra apreciación. ¿Por qué? Porque, bueno, si hay una mayoría aplastante de hombres en el mundo del cine, y aquí también me voy a limitar al cine y no a otras áreas de la creación, es porque evidentemente las estructuras políticas, sociales y económicas en el mundo hacen mucho más fácil ser hombre que ser mujer. Y que es muy importante y que es muy valioso que se aplique la cuota de género entonces en puestos de función pública, en aquellos puestos que definen estas oportunidades, la remuneración, las estructuras de apoyo a las mujeres que quieran combinar carreras con la crianza de una familia que hasta este momento recaen sobre todo en ella. Dicho esto, y volviendo al asunto de una premiación de películas, creo que no debe de hacerse un lugar especial o debe de considerarse que siempre ha de haber una silla de honor, una silla destinada a mujeres solamente porque hay menos mujeres. Creo que una película debe de juzgarse y debe de ganarse su nominación o debe de ganarse un premio o debe de ganarse el aplauso del público o el reconocimiento de la crítica solo si es una buena película. Y creo que las mujeres creadoras serían las primeras en preferir y en desear que su trabajo se juzgue en la misma mesa que se juzgan todos los demás trabajos y no por considerársele una categoría especial, que la relegue otra vez a un lugar en donde las cosas suceden de otra manera, porque justamente lo que queremos es que se nos tome en cuenta como parte de un mundo de hombres y de mujeres. Un ejemplo que tiene que ver con películas nominadas, aunque sea poquito, en el Oscar, la película Gone Girl o Perdida de David Fincher, que ustedes habrán visto que está ausente, que brilla por su ausencia, salvo por la categoría de Mejor Actriz, en donde está nominada Rosamund Pike. Y no sé si recuerdan cuando se estrenó la película, y si no les platico, muchísimos de los críticos se fueron en contra de la película por la naturaleza de su personaje, de su protagonista, por decir que se trataba de un personaje femenino que perpetuaba el mito de la mujer manipuladora o histérica, o de la mujer que inventa que la atacan sexualmente para conseguir sus fines, para tener un beneficio, y que eso a la vez perpetuaba la idea de que las mujeres mienten cuando se les ataca, cuando se les viola, y que eso era muy nocivo para la sociedad. Creo que se pierde de vista que es una película, y que finalmente David Fincher logra trasladar el subtexto que está en la novela, que es la duplicidad en la vida norteamericana, el mundo de las apariencias versus el mundo de la vida privada, que puede ser un infierno y que no se comunica porque eso hace que la gente se vea mal. Y que si los criterios de corrección política que se aplicaron a la hora de atacar a Gone Girl se hubieran aplicado a novelas como Madame Bovary o como Ana Karenina, pues no existirían entre nosotros esas novelas y muchísimas otras que representan la vida como es y no como debe de ser. Otro ejemplo,
que tiene que ver con esta edición de los Oscars y que me sirve para recomendar una película que se acaba de estrenar, que es Wild o Alma Salvaje, sobre una mujer. Está basada en las memorias de una mujer que recorrió caminando Estados Unidos para lidiar con el duelo de la muerte de su madre, y es actuada por Reese Witherspoon, que también está nominada en los Oscars. Es una película que habla de un personaje femenino, de problemas de una mujer con su madre que podrían considerarse esencialmente femeninos y que sin embargo es adaptada por un hombre que es Nick Hornby, que todos conocemos y muchos disfrutamos por películas como Alta Fidelidad, como About a Boy y sus novelas respectivas. Y es dirigida por Jean-Marc Vallée, que el año pasado dirigió Dallas Buyers Club. Y es una película estupenda. ¿Por qué? Porque rompe con convenciones del género, porque trata el tema del duelo de maneras que no son sentimentalistas y chantajistas y todo esto que a mí en lo particular me molesta. Y el punto es que habla empáticamente de una mujer y son dos hombres quienes realizan este retrato. Es decir, no tiene que ver una cosa con la otra. Es el contraejemplo de Gone Girl. No importa cómo se represente una mujer, si la película es lograda, eso es lo que hay que premiar y eso es lo que debe de disfrutarse. Y dejarla fuera o dejarla dentro de una competencia que a lo mejor no es tan importante, pero que sí sirve para dar a conocer películas, resulta a la larga más nocivo que los supuestos clichés que supuestamente perpetúan estas películas. Un último ejemplo relativo a los Oscars. ¿Se acuerdan cuando Catherine Bigelow ganó en 2010 el premio a mejor directora y a mejor película por The Hurt Locker? Y se alabó mucho que fuera la primera mujer premiada como directora. ¿Recuerda la película? Era una película de guerra, era una película con personajes masculinos. ¿Es entonces una película masculina o femenina? Harían circuito entonces los dos criterios. Qué bueno que es una mujer directora, pero es una película para hombres. Evidentemente, The Hurt Locker es una gran película y aquí se destruye el argumento de cómo solamente alguien de un respectivo género puede hablar de cosas que interesan a ese mismo género. Yo nunca les voy a recomendar una película hecha por mujeres solo por ser para mujeres. Creo que eso es algo que no nos conviene a nosotras mismas. Repito, no nos gusta que nos pongan en una cajita aparte. Queremos estar presentes en todas las discusiones. Los espero, ojalá, en la siguiente entrega de Cine Aparte.